Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Mente Psíquica Radio. Como todos los miércoles, hoy es 4 de diciembre, tenemos un nuevo programa. Mercé, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Sí, tenemos un nuevo programa. Bueno, que el otro día intentó salir a la luz. Y algo ocurrió, ¿verdad?, que tuvo que pararse. No obstante, yo creo que era porque faltaba yo. Y bueno, ya estoy aquí. Hoy vamos a hablar de la reencarnación con un invitado que ya he hablado otras veces, que es Manuel Estrada. Y bueno, yo creo que para empezar con este tema, que puede tener diferentes opiniones, vamos a ver qué opinión tenemos nosotros en relación a la reencarnación. Hugo, ¿cuentas tú primero un poquito y luego cuento yo? Sí, antes me gustaría recordar a las personas que nos están escuchando que está a su disposición un chat donde pueden escribir sus comentarios, pueden dejar incluso preguntas, tanto a nosotros como al invitado. Pero antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. La semana pasada estuviste impartiendo unos cursos en un pueblo de Málaga. ¿Qué nos puedes contar sobre esa experiencia? Bueno, pues la verdad que fue una experiencia muy agradable, sobre todo porque hubo un buen bueno, fue muy acogedor, más bien muy acogedor. Estuve impartiendo unos cursos relacionados con el tema del poder mental, ¿no? Las capacidades psíquicas, pero a través de filtros. Trabajé con un grupo de personas, un grupo de mujeres, que me sorprendió porque sobre todo por la edad que tenían. Eran mujeres ya maduras que antes de empezar las formaciones me enseñaron las manualidades que realizaban y cómo ponían sus sentimientos a través de diferentes dibujos, pinturas. Y bueno, vi cómo realizaban hasta cochecitos de madera como juguete. He estado una semana también investigando en relación a temas ancestrales. He estado yendo también al cementerio de la zona y también he grabado algunos documentales que más adelante espero poder disfrutar con todos vosotros. Documentales relacionados a los tesoros del pueblo donde estuve, al margen, pueblo de Málaga, como tú bien has dicho. Y bueno, donde vais a encontrar bueno, maravillas, tanto yacimientos llenos de cuarzos como un museo donde podemos observar cómo se han ido recopilando objetos de la zona, objetos además que tienen un contenido histórico muy, muy amplio y además también con leyendas y grandes misterios. La verdad que la experiencia, después de haber conocido a algunas personas del pueblo donde has estado, ha tenido que ser muy agradable, porque la verdad que son personas muy amables y como decías antes, muy acogedoras. Pues si os parece, vamos a empezar con el programa de hoy, la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Pues la reencarnación es el acto o es el hecho digamos que sufre el alma de reincorporarse a otro cuerpo físico después de la muerte. Después de la muerte, abandonamos el cuerpo en el que estamos, nos vamos a un espacio por un tiempo indeterminado y después de un tiempo o después de alguna ley que tiene que haber en esa parte espiritual, habitamos de nuevo otro cuerpo. No todas las religiones contemplan este concepto de reencarnación. Las que lo contemplan generalmente son las religiones orientales, que sí creen que es un continuo, digamos, ir y venir
en el que estamos aprendiendo, en el que sufrimos pruebas para adquirir experiencia y volvemos de nuevo a habitar otro cuerpo, pero ya con esas experiencias adquiridas. Las religiones occidentales no contemplan esa capacidad del alma, básicamente porque no entienden ese concepto de alma. Somos como, pues nos tratan como si fuéramos más materia, y ese concepto de alma lo tiene completamente olvidado. Yo creo firmemente en la reencarnación, porque no, digamos que me niego a pensar que estamos aquí exclusivamente para vivir estos momentos y nos morimos y ya se acaba todo. Sinceramente, creo que todo es un ciclo en el que aprendemos, en el que vivimos tanto cosas buenas como cosas malas. Las cosas buenas, digamos que para darnos esos momentos felices, y las situaciones, digamos, más negativas, por decirlo de alguna manera, porque el término malo pues muchas veces no está bien usado, pues las situaciones son para que aprendamos, para que vayamos cogiendo experiencia y para que nuestra alma pues se vaya, podríamos decir, purificando, que vaya aprendiendo un poquito más. Lo que sucede que, desde mi punto de vista, Hugo, en el tema de la reencarnación o vidas pasadas, porque la palabra reencarnación creo que está muy acogida a ciertas religiones, yo compruebo que a través de la mediunidad hay también mucha confusión con estos temas, porque mucha gente dice, bueno, pero si a través de la mediunidad podemos hablar con seres encarnados que han pertenecido a un estado del tiempo, espíritus que han tenido un personaje cuando estaban vivos, ¿por qué siempre podemos hablar con ellos o por qué recuerdan una sola vida en esa conexión? Cuando se plantean estas preguntas, a través de mis investigaciones, sí que me he fijado que cuando nos referimos a un espíritu en cuestión y preguntamos sobre un dato relacionado con la vida que tenía anteriormente, se codifica, vamos a llamarlo que como una especie de codificación, donde hay un recuerdo de esa persona por la que estamos preguntando. Pero a veces he obtenido respuestas con experiencias de que ese mismo espíritu me habla de otros sucesos que no corresponden al personaje o la persona, más bien, a la que nos estamos refiriendo. Es decir, como que mezcla unos datos de otra personalidad, de otras experiencias en esta vida. Y es cuando yo me cuestiono si realmente es que hemos tenido diferentes vidas o diferentes memorias con diferentes cuerpos y hay como una mezcla de codificaciones y de pensamientos. Mi idea de la reencarnación o de volver a nacer. Bueno, yo realmente siempre tengo que hablar desde mi experiencia. Yo he visto patrones de conducta con personas, con seres humanos, que tienen mucha relación con diferentes épocas. Es sorprendente porque muchas de las terapias que hemos realizado en otra empresa que tenemos de terapias, hemos observado que ciertos bloqueos no van acogidos a esa parte vinculatoria, familiar, repeticiones de patrones de conducta, sino que vienen desde otra fuente y tirando del hilo vemos que pueden pertenecer a esas vidas pasadas. Pero yo creo que después de mi opinión, tu opinión, Hugo, podrías llamar a nuestro invitado para que nos comente cuál es su punto de vista sobre la reencarnación. También me gustaría saber cuál es el punto de vista de las personas que nos están escuchando. Y además, pues, invitarles a que nos hagan preguntas.
Ahora mismo es un tema muy delicado. Yo creo que puede, si no se explica bien, puede crear incluso un poquito de confusión, pero estoy segura que Manuel va a dar su punto de vista de una forma muy ordenada y vais a entenderlo perfectamente. Cuando quieras, Hugo. Pues, si os parece, vamos. Muy buenas noches. Manuel Estrada, buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches, Manuel. ¿Qué tal estás? Hombre, muy buenas noches. Perfectamente. Aquí, vivo, en este mundo. Muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar, entonces. Manuel, si te parece, vamos a desmenuzar poquito a poquito este concepto de reencarnación, ¿vale? Manuel, ¿qué es la reencarnación? Bueno, es algo demasiado tentador, demasiado atractivo para poder simplificarlo, y evidentemente, desde el punto de vista de los conocimientos y tradiciones orientales, es algo tan absolutamente subyugador que es muy difícil simplificarlo. ¿Pero qué es la reencarnación? Y desde el punto de vista de la propia filosofía reencarnacionista, es el retorno, el continuo regreso, el hecho de estar aquí permanentemente hasta expiar nuestras aparentes culpas dentro de la filosofía del karma y del dharma. La filosofía oriental, especialmente la budista y la brahmánica, postulan desde hace miles de años, tal vez más tiempo, el hecho de que nosotros, los seres humanos, iniciamos un periplo experimental en este mundo con una rueda de experiencias que nos entroncan con una familia para siempre, donde los papeles se van conjugando, van variando. Vamos siendo, dentro de ese teatro, hijos, hermanos, esposos y amigos y desconocidos, en el mismo periplo, como digo, de vida, durante el desarrollo de ese teatro experimental que es el karma, la sucesión de acontecimientos que generamos durante el tiempo en el que nuestra vida está aquí, inmiscuida en la tierra, hasta que, tras poder liberar esas experiencias, somos capaces de alcanzar el Dharma, la liberación, el camino del Kundalini, que nos permite esa senda totalmente serpentínea, llegar a lo más sagrado, a lo más sublime. Eso es lo que, en principio, teoriza y postula el karma en el sentido más literal y más respetuoso. Y además, incluso algo más complejo. El hecho de que el karma nos compromete con todos los personajes que forman parte de esta rueda, de este ciclo, hasta que nos liberamos del mismo, donde todos los actores son siempre parte del mismo grupo que nos acompaña. Como digo, otrora esposos, otrora hijos y a veces desconocidos y otras enemigos, pero siempre el mismo compromiso. Y esto es un tema que puede resultar aparentemente interesante, pero que supongo debe de satisfacer y saciar la necesidad de respuestas de multitud de personas. En mi caso, no es así. Manuel, ¿por qué crees que son las religiones orientales las que sí creen en este concepto de reencarnación? Al contrario que las religiones occidentales, que bajo ningún concepto nos dan la oportunidad de volver. ¿Cuáles son
¿Cuáles son, por qué esas religiones occidentales nos capan, digamos, de esa manera Sí. tan trágica Sí. el regreso? Desde mi punto de vista, y esta es una pregunta sumamente interesante, la que acabas de plantear, que me supongo que requeriría infinidad de tratamientos durante mucho tiempo para poder siquiera contestar a sus preguntas que surgen de esta inicial, el por qué. El reencarnacionismo nace en Oriente y aunque después con el puente de las transcomunicaciones culturales llega a Occidente. Pero es una cosa muy importante. Los pueblos orientales, los pueblos que están más allá de los territorios occidentales, de Europa hacia todos los demás territorios que supuestamente se supone que han supuesto el primer mundo y que han conservado un conocimiento muy concreto, pero tremendamente limitado. Lo cierto es que los pueblos orientales, desde las puertas de África, más allá, Oriente Medio y Asia, etcétera, han sido capaces de conservar un conocimiento extraordinario, absolutamente increíble. Y es más, por ejemplo, en China, muchos de sus conocimientos ancestrales están perfectamente vinculados en la memoria de la propia cultura china a la llegada, la misma, de personajes del cielo que llegaron y enseñaron todo tipo de conocimientos extraordinarios, desde los más domésticos a los más necesarios e importantes y urgentes, desde el punto de vista astronómico, médico, cultural, incluso desde el punto de vista de la agricultura, y no pararíamos de mencionar el aporte o apoyo de esos otros seres del cielo a la cultura china, pero también a otras mismas culturas. ¿Qué ocurre? De que, como todos sabemos, los pueblos orientales, específicamente sobre todo en China, han, por diferentes motivos, muchas veces políticos y estatales, han sido capaces de preservar e incluso guardar tales conocimientos ancestrales y evitar que el mundo occidental se apropiase de los mismos, porque finalmente eso fue inevitable, ciertamente. Pero hay otra cosa muy importante. Muy interesante además, al margen de que Oriente pudo conservar por su idiosincrasia tales conocimientos, está el hecho, y eso es muy, muy importante, de que estos mismos pueblos han sido capaces de conservar esa memoria. Y esa memoria ha dado lugar a teorías no solamente espirituales y humanistas, sino también reencarnacionistas. ¿Por qué? Bien, esta es una de mis hipótesis, solo una de ellas. Y por ello no quiero, ni mucho menos, postularlas como algo que fuese o deba ser creído, sino al contrario, cuestionado. Lo cierto es que hace cientos de miles de años nuestro mundo fue visitado y colonizado por seres no humanos. Y esto es absolutamente cierto. De eso se tiene que hablar. Desde el punto de vista no solamente histórico y arqueológico, sino incluso antropológico y genético, hasta incluso médico. Es tan compleja la repercusión que esa realidad ha tenido y tiene sobre nuestro propio origen que merece un capítulo aparte en las consideraciones del mundo. Sí, ciertamente. Hace cientos de miles de años, cuando nuestro mundo estaba amaneciendo tal vez al humanismo, a la humanidad, y los pocos especímenes que tenían la suerte de circundar esta tierra, siendo prehumanos, tal vez simios, asistieron a la llegada de seres de origen cósmico.
Ciertamente, y esto es verdad. Seres de origen no humano, extraterrestres, tal vez. Seres adimensionales, quizá. Seres de origen celeste, probablemente. Nadie puede ni negar ni afirmar nada porque no tenemos todas las pruebas. Pero sí hay indicios, y lo sabemos, de que llegaron aquí, al mundo, hace cientos de miles de años. Y estos seres al principio, que se vieron de alguna manera obligados a permanecer en estas tierras inhóspitas durante un tiempo, aun siendo portentosos y extraordinarios, no eran totalmente eternos. Se veían obligados a regenerarse a sí mismos. Y para tal fin construyeron ciertos lugares adaptados para poder propiciar tal transformación, tal vez molecular, en sus propias estructuras genéticas, en su propio ADN, en sus propios y más íntimos, en seres celulares. Y tales estructuras fueron las pirámides. Sí, en todo el mundo. Recordemos ciertamente que al principio, hace un tiempo que se nos ha olvidado, solo un único continente, Pangea. Y si estas civilizaciones construyeron tales centros piramidales que fueron absolutamente increíbles, al dividirse Pangea, este tipo de monumentos se han diversificado por todo el mundo. Pero son lo mismo, son ciertamente lo mismo. Bien, quería terminar diciendo que cuando estos personajes del cielo veían peligrar su longevidad debido a los problemas climatológicos o geológicos o medioambientales de este planeta tan burdo para ellos mismos, y tenían que verse obligados a intentar evitar su senectud, su envejecimiento, utilizaban la energía propicia de estas mismas pirámides, como he dicho o insinuado, para regenerarse a sí mismos. En fin, que estos personajes del cielo, que ejercieron un dominio sobre la tierra hace cientos de miles de años, volvían siempre siendo aparentemente rejuvenecidos. Y el pueblo de la tierra los veía y se asombraban, volvían, renacían, reencarnaban aparentemente. Eso era increíble y asombroso, y ocurrió cuando finalmente, por ciertas circunstancias, tales personajes del cielo tuvieron que irse de esta tierra, entregaron tal conocimiento a los sacerdotes, los cuales lo conservaron durante mucho tiempo, y también se beneficiaron del mismo, qué duda cabe, siendo otros reencarnados, siendo seres longevos. De ahí el mito de Matusalén o de otros personajes bíblicos legendarios y octogenarios, no, milenarios inclusive. Pero con el tiempo. Yo estos días, Manuel, me he estado cuestionando, además en relación al programa que teníamos esta semana. Vamos a ver, si nos reencarnamos, es decir, si yo he tenido, o cualquiera ha tenido anteriormente, Sí. una serie de vidas, ¿vale? Siendo humanos, ¿vale? Vamos a poner que nuestro estado de conciencia, digamos, era con el mismo traje con el que tenemos tú y yo ahora, es decir, un cuerpo biológico de humano. Yo me cuestionaba si cada vez que reencarnamos, si hemos tenido, digamos, algún error o alguna circunstancia en una vida anterior, si nos vamos llevando toda esa carga. Es decir, yo en una vida anterior, por ejemplo, he hecho algo, ¿vale? Lógicamente, en esa vida anterior yo ya me he muerto
He salido del cuerpo, me he ido al más allá, he estado ahí el tiempo que correspondiera, dependiendo de esa ley que haya. Y luego otra vez reencarno, ¿vale? En otro cuerpo. Yo me cuestionaba si cada vez que reencarnamos, pagamos, digamos, nuestras acciones anteriores. Porque me parecería Sí, un poquito injusto en el sentido de. entiendo. En el sentido vamos a ver, si yo no me acuerdo, es decir, si a mí me están borrando, por decirlo de alguna manera, Sí, me están borrando la memoria para que yo no me entiendo. acuerde, para que yo no me acuerde de qué ha pasado en la vida Sí, anterior, entiendo. por qué me persigue algo en esta vida actual que es algo Sí, que yo he hecho? entiendo lo que quieres decir. Y me gustaría terminar un poco con lo que estaba anteriormente, si me permites, tratando de exponer torpemente, como es propio de mí, el hecho de que seguramente el mito de la reencarnación tiene que ver directamente con este hecho milenario de las culturas más antediluvianas, inclusive, donde tales pueblos de las estrellas se mezclaron con los hombres de este mundo hace cientos de miles de años, y que portaban un conocimiento tecnológico y científico asombroso que les permitía vivir durante largos siglos, dando origen a ese mito de la reencarnación, que cuando se fueron de la Tierra y al depositar dicho conocimiento en manos de los sacerdotes, este se fue perpetuando. Y cuando los sacerdotes en sí perdieron tal conocimiento o se fue diluyendo con el tiempo, eso dio lugar a una leyenda. Y después a Parece que hemos perdido la conexión con Manuel Estrada. Vamos a intentar ponernos en contacto de nuevo con él. Vamos a ver. Vamos a ver. Botón Orange. La persona en la que llama no es. Vale, parece que tenemos un pequeño problema. A lo mejor se ha quedado sin batería Manuel. Vamos a esperar a que nos diga algo. Nos hablaba Manuel sobre esos conocimientos. Vale. ¿Manuel? Sí, creo que se cortó la comunicación. Se cortó. Estabas No. hablando de esos Sí. conceptos que entregaron Sí, sí, sí. a los Sí, sí, sí. sacerdotes. Si sí, podemos seguir entonces, pues. Sí, por supuesto, claro. Sí. Es que quería comentarte de que, evidentemente, desde el punto de vista de lo que es el conocimiento antropológico de esta humanidad, hay indicios sobradamente comprobados acerca de que muchas de esas ideas y creencias se basan en la supervivencia de tales mitos, como yo decía anteriormente. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Pues bien, esos mitos reencarnacionistas se sostienen, desde mi punto de vista, en la pervivencia, como digo, de esos increíbles y atractivísimos pueblos que hace miles de años vivieron o incluso estuvieron muy, muy en contacto con tales seres ancestrales y celestes provenientes del espacio. Mira, hay una cosa muy importante que algún día la ciencia no podrá obviar o negar, y es el hecho innegable, como digo, de que nuestras más remotas humanidades estuvieron en contacto con instructores, pueblos, enseñantes de las estrellas. Y esto es absolutamente muy, muy, muy importante. El mundo no debería olvidar no solamente su origen, ni la relación que hubo con esos pueblos de las estrellas, por motivos muy entrañables, me atrevo a decir inclusive, entrañables, digo más, sobre todo preciosistas. Obviamente, y tú lo sabes perfectamente, desde el surgimiento del Homo sapiens,
hasta hoy en día, donde estamos asistiendo al desarrollo expansivo del Homus gilipollensis, ha habido una sistemática destrucción de las más importantes bibliotecas del mundo, desde la Biblioteca de Alejandría a las últimas que se destruyeron en las últimas guerras americanas en Irak y en Siria, donde se bombardearon infinidad de tablillas sumerias que contenían los anales de la historia de la Tierra en épocas remotas. La única forma de poder someter a un pueblo es dejarlo a oscuras. Y lo dijo Jesús de Nazaret: la verdad os hará libres. Y la verdad, amigo mío, es una metáfora de la información. Y esta, la información, si no ha ido sistemáticamente quemando, destruyendo, sustituyendo por sistemas alternativos de ocio y distracción del cerebro. Pero es absolutamente cierto, eso nadie lo puede negar, que la vida no termina en absoluto con la muerte. Hoy, esta mañana, si me permites, paseaba, lo intento siempre que puedo, con mi padre, que ya está inquieto porque cree que le queda poco tiempo. Y no está equivocado, realmente no está equivocado. Y hablaba con él, y como está tan preocupado por ese paso, le contaba tres casos que a mí me fueron muy simpáticos y muy importantes. No sé si esto tiene que ver con la reencarnación. No voy a meterme en ello en principio. Solo voy a compartirlos. Tres casos que yo vi, bueno, no directamente, obviamente, sino de parte de personas muy queridas y apreciadas por mí. El primero fue de un médico que es responsable de una unidad en el Hospital Universitario de Valencia, que están investigando la vida después de la muerte. No puedo dar nombres, pero lo cierto es que tienen una serie de evidencias más que atractivas. Y contó dos casos en un congreso hace un tiempo. El primero fue este. Había un niño en la unidad de cáncer que afectaba a esas criaturas, y él estaba muy mal. Este niño estaba muy mal. Tenía un cáncer galopante y le quedaba, bueno, 2, 3 años como mucho. Estaba muy mal. De repente el niño empezó a estar muy bien, muy feliz, aunque el cáncer no remitía, pero él lo veía en la habitación, sonreír y como hablar con alguien. Bien, los padres le preguntaron: ¿por qué estás así? Y él dijo: bueno, papá, porque yo recibo cada tarde a mis amigos que juegan conmigo, ¿vale? Un día, el equipo médico, tras unos análisis, le dice a los padres: el pronóstico de su hijo es grave, pero le quedan, bueno, un año, casi un año y medio. Tras este tipo de análisis, al 2 o 3 días después, el niño dice a los padres: papá, mamá, quiero que vengáis a hablar conmigo porque tengo que despedirme. ¿Por qué, hijo? Es que mis amiguitos dicen que debo de irme con ellos. ¿Irte a dónde?
Pues a ese mundo, a ese otro mundo. Pero no os preocupéis, me han dicho que voy a estar muy bien. Porque ahí tengo juguetes, gente que me quiere, me están esperando, y los abuelos. Los padres se sintieron muy mal, pero bueno, son cosas de niños. Al día siguiente murió con una sonrisa en la cara. Otro caso que contó este querido médico amigo mío fue de un señor que tuvo un accidente de moto y quedó muy mal en la habitación del hospital. Estando a punto de morir, estaba con su familia y su hermana, su cuñado, pero de repente entra en coma y aparentemente muere. Al cabo de unos días, él regresa. O despierta. Y después de que puede hablar, dice a la familia: Estoy bien, estoy en un sitio increíble. Y dice a su hermana: Pero hermana, qué cosa más extraña. He visto a tu marido ahí, en ese sitio. Y tu marido estaba aquí antes de que yo me durmiese en coma. Y dice la hermana: Es que después de que tú entraste en coma, a los 2 días, mi marido tuvo un accidente y ha muerto. ¿Y lo vio allí? Bueno, este médico contó cosas increíbles. Eso respecto de la vida, después de la vida. Respecto de la reencarnación, claro que hay millones de teorías sumamente interesantes, fascinantes, increíbles. Pero pienso que todas ellas son, en el fondo, una estrategia, si me permites, del propio universo para mostrar que la vida es infinita. No existe como un fenómeno social una reencarnación estandarizada que afecte a todos los seres humanos desde el punto de vista experimental. No, no existe. De hecho, desde el punto de vista sociológico, en Oriente todo el mundo cree en la reencarnación, sobre todo en la India. En China, no, no todo el mundo. En Japón, tampoco. En las Coreas, no. En los países culturalmente budistas, sí y no. En Occidente, sí y no. ¿Qué quiero decir con esto? De que si la reencarnación fuera un sistema experimental de transición de una vida a otra siempre, se recordaría, pienso. Pero no ocurre así. Creo que la reencarnación, desde el punto de vista sociológico, es más una creencia, perdón, y un mito. Más que un hecho. ¿Por qué pienso esto? Por otras experiencias que desde niño he vivido y que, si queréis, comentamos. A mí lo que me gustaría comentar es el. Yo creo que, la reencarnación, lógicamente, va de la mano del concepto de alma. Es decir, que es imposible, claro, lógicamente, lo que reencarna es el alma. Pero hay religiones que no ese concepto de alma no lo recogen. Es decir. Digamos que solo somos exclusivamente un conjunto de huesos, con órganos, con un cerebro, con un sistema nervioso, poco más, vivimos una serie de experiencias y punto. Claro, lógicamente, la persona que no crea que el ser humano está dividido, podríamos decir, en dos partes, es decir, la parte energética, el alma, y la parte física, pues claro, lógicamente esa persona no va a creer en la reencarnación.
Claro, eso también, si te das cuenta, las religiones es que se han encargado de borrarnos esos, pues, determinadas variables de nuestra mente para vivir en este mundo. Sin duda, sin duda, sin duda, por supuesto. Pero si me permites, una cosa que quería volver a intentar matizar. Dime, dime. Sí, una cosa muy interesante y que sería cuestión de que tuviéramos la oportunidad alguna vez de compartir con nuestros oyentes y amigos de un modo mucho más pormenorizado. Y es el hecho de que ciertamente en la tradición más antigua, en los pueblos orientales, hubo un conjunto de aristócratas, reyes y jerarcas que exhibían un conocimiento extraordinario que les permitía ser longevos. Como digo antes, de ahí el mito de Matusalén. Porque exhibían y tenían un conocimiento asombroso desde el punto de vista del organismo molecular humano. Y que cuando se fueron de la Tierra, dejaron tales conocimientos no solamente en las pirámides, sino en los sacerdotes, en otros linajes. Aunque eso se perdió, pasó a ser un mito, y de un mito una leyenda. Y de una leyenda a una creencia, la reencarnación, pero que afectaba en principio, como digo, o insinuó, a esos reyes antiguos de las más ancestrales épocas de la Tierra, de esos seres del cielo, los Nefilim, los ángeles caídos. Pero que hoy en día no afecta en absoluto al mundo entero. No existe la reencarnación. Existe la vida continua, la vida permanente, la vida sin fin, es decir, la inmortalidad, no el regreso. De hecho, la reencarnación que afectaba a estos seres príncipes del tiempo antiguo era una reencarnación elitista y jerárquica que les permitía prolongar sus reinados durante largos siglos, como se sabe perfectamente, en los más viejos papiros egipcios. Pero no tenía que ver nada con el concepto oriental del karma, del pago de deudas existenciales anteriores. No. El hombre, el mundo, es un hábil manipulador de la realidad. Y no creo que nadie tenga ni quiera necesidad de volver aquí, a este mundo. Consciente. Hombre, a ver, yo creo firmemente que al igual que aquí hay normas o leyes, en el otro lado tiene que haber normas o leyes. Es decir, yo creo que todo está regulado. Como te decía, Manuel, No creo, creo que nadie quiera volver aquí conscientemente. ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor nos obligan a volver. No es una No, decisión nuestra. eso va en contra del libre albedrío. Es que Libre el libre albedrío a lo mejor lo tenemos cuando ocupamos un cuerpo biológico albedrío. con el No. fin de aprender y No, de tomar ciertas no, decisiones. no, querido amigo. El libre albedrío es absolutamente sacrosanto. El libre albedrío es lo único que garantiza al universo el crecimiento de sí mismo de un modo absolutamente espontáneo y genuino y que pueda producir especímenes inteligentes basados en la originalidad de sí mismo. El libre albedrío es una de las pocas, de las muy pocas
posibilidades que tiene el universo de expandirse en base a tres condicionamientos: la belleza, la verdad y la bondad. Independientemente de esto, cuando un ser humano asume una vida encarnatoria en este mundo, es posible de que se vea sometido a todo tipo de arbitrios y decisiones muchas veces inconscientes, pero que forman parte indudablemente de su libre albedrío. Pero este es absolutamente inevitable, porque libre albedrío hay en los jardines, libre albedrío hay en los campos y en los amaneceres y en las estaciones, libre albedrío hay en los sembrados de algodón, a pesar de que aparentemente el agricultor trata de condicionar el cultivo, este al final toma un rumbo indeterminado, tanto por sí mismo como por las lluvias o el sol. El libre albedrío no solamente es algo absolutamente cierto, sino mágico, que se nos escapa. Y es nuestro, y forma parte de nuestros pensamientos más inconscientes, en nuestra propia parcela de libertad en este universo, el libre albedrío, dentro de que inevitablemente estamos sometidos a un sinfín de condicionantes cósmicos y terrestres. Pero al final, muy al final, ese libre albedrío es nuestro. Somos conscientes de que una parcela en lo más profundo del corazón que es nuestra, ciertamente. Afortunadamente, como comentas, hombre, ese libre albedrío lo que nos permite es el poder tomar decisiones, el poder seguir un camino u otro, y a lo mejor, como tú dices, nos permite el visitar de nuevo o no este planeta Tierra, que cada vez está más, podríamos decirlo, más liado, más enmarañado, Sí. pero con la experiencia que adquirimos en cada reencarnación, aunque tú digas o pienses que somos inmortales y que hay un que la, no es que la reencarnación no exista, sino que somos inmortales, entonces vamos y venimos, vamos y venimos. ¿Me permites un comentario, querido amigo? Sí, claro, por supuesto. No pienso que seamos inmortales. Sé que somos inmortales. Y permíteme este atrevimiento tan absolutamente osado y seguramente irresponsable, pero sé que somos inmortales, absolutamente inmortales, todos y cada uno de nosotros. Y sé en lo más profundo de mi ser que no existe la reencarnación, que existe la encarnación y la vida continua. Que este mundo es el primer periplo en un viaje sin fin hacia la conquista de nuestra propia plenitud y el más profundo desarrollo de nuestra alma, hasta conquistar la divinidad, nuestra divinidad. Esta vida es un regalo maravilloso, increíble, único y mágico, donde se nos ha permitido vivir y experimentar esta increíble y mágica densidad que llamamos mundo, con sus sombras y con todas sus grandes e increíbles contradicciones y matices. Este mundo es uno de los más maravillosos y caóticos, porque dentro de su grandeza nos permite a la vez experimentar lo oscuro. ¿Para qué? Para alcanzar el sentimiento de empatía y de compasión, porque solamente el hombre que sufre al final se ennoblece. Y nunca olvidemos de que nadie apalea un árbol que no tiene fruto, solo se golpea con vara el árbol que tiene mucho fruto.
Y este mundo es así. Y cada uno somos lo mismo. Un árbol apaleado para que nuestros frutos al final maduren. Pero que no existe la reencarnación. Existió hace miles de años, como he dicho, en esas antiquísimas civilizaciones que procedían de las estrellas, los Nephilim. Y hoy en día es un mito. Pero que realmente todo ser humano cuando muere sigue el viaje, sin volver aquí. Sigue el viaje hacia la vida, de un modo absolutamente preciosista y maravilloso, porque la muerte es algo mágico, es una puerta que se abre hacia un mundo infinito. El universo es el mundo que nos corresponde, en nuestra patria y nuestro hogar. Pues Manuel, si te parece, vamos a ir acabando el programa dándote las gracias por esos conceptos que nos has planteado y por cómo los has explicado. Estoy seguro que estarás por aquí en otro programa, así Sí. que nada, te damos las gracias por Muchas haber gracias. participado y nada más, Muchísimas gracias. nos vemos o nos escuchamos en otro Muy programa de pronto. Mente Psíquica Radio. Un abrazo inmenso. Un abrazo, Manuel. Un abrazo inmenso. Hasta luego. Buenas noches. Bien, pues ya hemos escuchado la teoría de Manuel Estrada. Yo he estado escuchando atentamente. Me parece un concepto muy interesante. No obstante, bueno, creo que son conceptos diferentes a los que estamos acostumbrados a oír. También quería comentar que el tema de la reencarnación, indistintamente, tengamos cada uno un concepto diferente. Creo que es una parte fundamental para que el ser humano tenga esa fe en volver a encontrarse con seres queridos que se han ido. A veces considero que no tenemos que entender ni que saber realmente qué son las cosas, pero sí que está demostrado que la palabra reencarnación, cuando yo hablo con personas que han tenido grandes pérdidas de familiares, es un punto de apoyo para tener esa esperanza que en otros planetas, en otros estados de conciencia, puedan volver a encontrarse. Creo que los oyentes van a tener su propia opinión, que bueno, pues que es el objetivo de Mente Psíquica, que escuchemos además a personas como nuestro invitado con grandes conocimientos desde su punto de vista, e invitar, como siempre, Hugo, a todos los oyentes a que nos escriban un correo electrónico realizando preguntas e incluso aportando historias, experiencias para poder compartir. De momento, creo que podemos dejar aquí el tema de la reencarnación. Dentro de unos días volvemos a tener nuestro programa y esta vez vamos a darle una vuelta a todos los conceptos que llevamos recorridos, como puedan ser los conceptos de la mediunidad, los conceptos de la muerte, conceptos de reencarnación, sistemas de creencia e incluso con otra invitada que vamos a tener habitualmente, Lucía, los conceptos de la alimentación para las capacidades psíquicas y la mediunidad. Dentro de unos días tendremos un programa de radio con una gran sorpresa que quiero sacar a la luz con invitados especiales, pluralizo porque van a ser invitados. Vamos a realizar llamadas a tres o a cuatro, si es posible, y si no lo permite la tecnología. Y deseo que podáis estar ahí escuchando una maravillosa noticia y además escuchando el concepto
y la teoría que van a tener nuestros invitados en relación a las capacidades psíquicas y la gran aventura que les espera. Pues después de haber escuchado a Mercé y después de haber escuchado a Manuel Estrada, sus conceptos, sus pensamientos, y después de haber escuchado a un servidor que humildemente ofrece su versión, nos despedimos hasta la semana que viene, que será 11 de diciembre, y os dejamos nuestro correo electrónico por si queréis hacernos alguna pregunta, si queréis contarnos alguna experiencia, dejarnos algún comentario, lo que queráis. Nuestro correo es info@mentepsiquica.es. Este programa en unos minutos lo tendréis en vuestro canal de YouTube y ya lo podréis escuchar. Mañana os lo encontraréis también en iVoox, porque también publicamos el audio en formato MP3 para que podáis escucharlo allá donde estéis. Os damos las gracias por habernos escuchado y por haber estado ahí una vez más. Buenas noches a todos. Buenas noches.